Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bien, vamos a comenzar. Tenemos 23 de noviembre, día de Fibonacci, por cierto. El día de Fibonacci por la forma inglés de colocar la fecha, que son de los primeros dígitos de la sucesión de Fibonacci. Entonces, como comentario. Entonces, a ver, pues vamos a realizar unos cuantos ejercicios. Y les había comentado exactamente cuáles iban a ser. Vamos a empezar con el 3.2, el cual seguramente ya lo leyeron, pero dice que en su primer inciso habla sobre una condición suficiente, necesaria, pero no suficiente para determinar consistencia. Entonces, el inciso A dice que si la función constante U sub I coma J idénticamente igual a 1 no satisface el esquema de diferencias finitas, para la ecuación del calor, entonces la aproximación no es consistente. Entonces, la aproximación no es consistente. Esta es la primera parte del inciso A. La segunda dice que, bueno, esta es, de hecho, solamente es un enunciado. Luego se nos pide explique por qué. Lo bueno de la forma de esta forma de redactarlo es que no hace falta elaborar una demostración demasiado elaborada o demasiado formal para recontestar. Basta con exponer un par de situaciones que sean suficientemente convincentes como para argumentarlo. Luego, se nos pide también explique ¿por qué esta misma aproximación de U sub i j idénticamente igual a 1 no necesariamente garantiza consistencia si satisface el esquema de diferencias finitas? En pocas palabras es lo que les dije, que esto satisfaga el esquema de diferencias finitas es una condición necesaria, pero no suficiente para determinar o para tener consistencia. Si no se cumple, como es una condición necesaria, significa que no va a ser consistente, lo cual les recuerdo que lo que significa es que el error de truncamiento tiende a cero cuando los tamaños de paso tienden a cero. De ahí que, y además de eso, que si se satisface el esquema de diferencias finitas con este valor de U sub i j, entonces como no es suficiente, entonces que se cumpla no es necesario, o mejor dicho, no necesariamente es una garantía de consistencia. Entonces vamos a explicar por qué. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, primero sabemos que
Déjenme pensar en una variable que no hemos utilizado, L. XY menos XL es igual a alfa y L por H, donde este L es o este XL es cualquier punto del mallado en X. Es simplemente algo que vamos a ocupar, que esta diferencia es un múltiplo de H, con alfa y H, no, y L, escalar y constante. Ok, entonces, vamos a ver. Similarmente, T sub J menos T sub L, aunque bueno, vamos a ver. JKL. Aunque no quiero usar el mismo subíndice, pero ya está. M minúscula, creo que no tenemos M minúscula. Okay. T sub J menos T sub M es un beta por de igual a beta JM por K. Esas son relaciones que se pueden que comprobar partiendo de que XL y TM son elementos del mallado, tanto para X como para T. Entonces, por Taylor, por el teorema de Taylor en dos variables, que si lo quieren revisar está en el índice, exactamente la ecuación A4, perdón, en el índice no, en el apéndice quise decir, la ecuación A4, ahí lo pueden ver también, pero por teorema de Taylor en dos variables tenemos que U evaluado en XL, TM. Esto pues resulta ser igual a U evaluado en, o sea, vamos a centrar este polinomio de Taylor en X y TJ. Entonces aquí vamos a tener más alfa y LH UX en XY y TJ. Más beta JM por K. En XY y TJ. Y pues bueno, estos son prácticamente el término de derivada cero. Estos son los términos de primera derivada. Ahora vienen los tres términos de segunda derivada, que serían, a ver, alfa y L por H cuadrado, por la segunda derivada en XY y TJ, más alfa y L beta JM H por K, las derivadas cruzadas, más BJM por K cuadrado y la segunda derivada respecto a T. Aquí estoy haciendo, en pocas palabras, estoy expandiendo cualquier nodo del mallado a través de un polinomio de Taylor centrado en XY y TJ. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos un esquema de diferencias finitas,
que utiliza los nodos. Y aquí solamente vamos a pensar un momento la enumeración, porque prácticamente es de ver como el stencil del método, ¿verdad? Si nosotros, ¿cómo se llama? Si nosotros hacemos y obtenemos un esquema en diferencias finitas, pues utilizamos ciertos nodos de de todo el mallado. Entonces, pero vamos a ver. Vamos a ver. Lo voy a escribir solamente así. Si tenemos un esquema de diferencias finitas de la forma, que esta sería una suma, bueno, voy a colocarlo solo así, la suma de unos ciertos coeficientes que voy a llamar A sub y J, aunque bueno, vamos a ver si hago una suma en IJ, mejor voy a ponerlo así, LM, donde aquí hay una doble sumatoria en L y en M, que recorren cierto grupo de o cierto conjunto de índices que no nos interesan poner de forma explícita, pero serían esto por U sub y vamos a ver U sub L coma M. Un esquema de diferencias finitas de esta forma, donde aquí hay una suma de ciertos índices L y ciertos índices M. Entonces, consistencia, al final de cuentas, es el hecho de tomar el esquema de diferencias finitas, sustituir utilizando el teorema de Taylor y comprobando o encontrando el término del error, que el término del error es básicamente el primer término que, o los primeros términos, porque en este caso hay H y K, los primeros términos que no se anulan. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es notemos que la ecuación del calor que por cierto, y esto no lo menciona el libro, pero en sí para analizar consistencia, sin complicarse mucho, uno resuelve la ecuación del calor de forma homogénea, es decir, con F igual a cero. Porque si no, lo único que hay que hacer es agregar un Q, un K por unos valores de F aquí. Y simplemente incomodan porque es solamente un K o, perdón, no es aquí exactamente, sino es acá. Entonces aquí se le suman unos términos de F. Entonces realmente esos no incomodan, o mejor dicho, solo están incomodando en el análisis de consistencia porque al final siempre se van a arreglar. Entonces notemos que la ecuación del calor homogénea es satisfecha por U de X T igual a 1. Y eso se puede ver porque la ecuación homogénea es esta. Y si la función es constante, entonces va a cumplir esto. Entonces, pero vamos a ver. ¿Qué pasa si esta solución que nos plantean aquí no satisface el esquema de diferencias finitas?
Entonces, ya por aquí tenemos un pequeño problema que analizar, porque la solución de forma exacta sí cumple la ecuación, pero entonces, ¿por qué no debería de satisfacer el esquema de diferencias finitas? Bueno, esa es razón de consistencia. Entonces, por eso es que extendimos este polinomio así. Entonces, para determinar el error de truncamiento, voy a ponerle aquí asterisco, del esquema asterisco, entonces nosotros reemplazamos este L sub IM, sub LM, por esto de aquí. Entonces vamos a tener la sumatoria en LIM de los alfa, perdón, alfa no, de los ALM multiplicados por esta, bueno, en sí, lo que voy a hacer es ir separando y agrupando convenientemente de esta forma. Voy a agrupar estos términos, luego estos de aquí, luego estos y los demás. Okay, pero bueno, entonces tendríamos nosotros que esta sumatoria U en XY, no, en XL T sub M sería igual a esto que no depende de L ni de M, multiplicado por la sumatoria de todos estos términos. Entonces, bien. Listo. Más. Y realmente, como lo único que me interesa son estos términos de aquí, realmente el resto de estas expresiones solamente lo voy a escribir como un término O de H más un término O de K. ¿Por qué O de H y O de K? Ah, bueno, porque tengo este término que es O de H, este otro término también es O de H, aunque es O de H cuadrado, pero en sí se empieza a contar desde el exponente menor porque es menor que 1. Entonces, es O de H. Y estos dos de aquí son O de K. Y este de aquí realmente puede ir en cualquiera de los dos, porque es O de H y O de K. De hecho, es O de HK. Así que puede ir en cualquiera de los dos, pero es un término O de H y O de K. Entonces, con esto último, note que si esta sumatoria es distinta de cero, el método no es consistente. No es consistente porque este término no se anularía por más que hagamos tender h y k a cero. Porque estos son coeficientes que les dije que eran constantes, así que no dependían de h ni de k. Entonces, este término no tendería a cero como debería de ser. Entonces, solo falta una cosita más. No, por lo tanto, si U sub IJ igual a 1 no satisface asterisco, no será consistente.
¿Por qué? Porque si al sustituir esto no se satisface esta ecuación de arriba, vean, note que al sustituirlo todos estos términos LM no van a estar, solo van a estar la sumatoria de los A. Así que si no se cumple, lo que vamos a tener es que esto va a ser distinto de cero. Entonces no va a ser consistente. Entonces tal vez se podría simplificar un poco más el argumento, porque realmente no ocupamos tantas derivadas, solo ocupamos las primeras. Y más que todo era ver cómo plantear el ejercicio, porque realmente el ejercicio se puede ver, se puede comprobar fácilmente con los métodos que ya vimos, pero poderlo plantear era más que todo el ejercicio aquí. Y se me ocurrió que con estos términos XL y TM como genéricos de cualquier punto del mallado, pues entonces se podría construir el esquema de diferencias finitas así. Y pues luego lo de consistencia es utilizando los métodos que vimos, que es sustituyendo esto, este término que es el aproximante, y lo sustituimos con el exacto. Y de ahí vamos a determinar el error. Que la suma de los ALM nunca podrá ser cero. No, de hecho, debe de ser cero para que el método sea consistente. O una de las condiciones que requerimos para que el método sea consistente es que la sumatoria de los ALM sea igual a cero. A lo que aquí llegamos es que como esta expresión es igual a toda esta, y esto no depende ni de H ni de K, todo lo que está aquí es constante. Entonces, si esta constante de aquí, que es esta suma, no fuese igual a cero, entonces el error, o mejor dicho, esto, no tendería a cero. Pero sí es perfectamente posible que sea igual a cero la suma. De hecho, en todos los métodos que vimos, y al final la suma daba cero. Sería de irlo a comprobar nada más. Ok. Ahora la otra parte de por qué si se cumple esto no necesariamente garantiza la consistencia. Ah, sí, es por esto que había construido los métodos o mejor dicho, los términos de primera derivada. Porque aun si se cumple esto, la consistencia puede llegar a ocurrir, pero no está garantizado porque estos términos de primera derivada se pueden llegar a y pueden llegar a estorbar. Entonces, vamos a ver. Entonces, solo dejen revisar una cosa. Necesito revisar esto. Listo. A ver, ¿se puede decir que son linealmente independientes? Sí, aunque solo son escalares, pero sí. Uy, J es una función constante. Ok. Ah, bueno, es que realmente todo método, cuando la función es, o mejor dicho, cuando la ecuación es homogénea,
solamente es esta la ecuación. Entonces, cuando usted aplica un método de aproximación para esta derivada y para esta, y luego los junta en un solo lado de la igualdad, pues entonces lo que va a tener es una expresión de esta forma, unos coeficientes multiplicando a los elementos en el mallado. Entonces, de ahí es de donde sale. Por ejemplo, a ver qué encuentra el esquema de Euler. Está. Por ejemplo, en el caso homogéneo, si utilizamos el método explícito que al final estaba dado, el método explícito, el cual estaba dado por u sub i, j más 1 igual a lambda u sub i más 1, j más 1 menos 2 lambda u sub i j más lambda u sub i menos 1, j menos k f i j. Entonces, cuando es homogéneo, pues este término se va y nos quedamos solo con lo demás, que son estos términos u sub lm, donde el l aquí varía entre i más 1 y i menos 1, y el m solo varía entre m y entre j y j más 1. Pero al final, cuando los junto solo todos en un solo lado, me queda u sub i menos 1, no, u sub i, j más 1, menos lambda u sub i más 1, j, más 2 lambda menos 1, u sub i j, menos lambda u sub i menos 1, j igual a 0. Entonces aquí los coeficientes, los alfa, aquí serían 1 para este, menos lambda para este de aquí, 2 menos 1, 2 lambda menos 1 en este y menos lambda en el último. Entonces todos esos son los alfa. Y los U, pues son esos que les dije, y al final el esquema siempre queda de esta forma, en el caso homogéneo. En el caso no homogéneo, pues queda siempre un término con F por ahí. Entonces, vamos a ver. Correcto, es una generalización, ¿sí es? Bien, ahora vamos a ver. Ok. Entonces aquí, para concluir la otra parte, para explicar la otra parte, podemos decir lo siguiente. Vamos a llamar a este doble asterisco. De doble asterisco. Podemos observar aunque bueno, no es exactamente doble asterisco porque hay que expandirlo un poco, mejor vamos a expandirlo. Podemos observar que si esta sumatoria en L y M de los ALM es cero, es decir, U y J idénticamente 1 satisface si satisface el esquema de diferencias, entonces el término del error está dado por
K por tau sub i j, que es igual a todo el término que sobró, que en este caso sería exactamente, vamos a ver, sería este término. Sería entonces. Este término que es constante por H por la sumatoria de LM de los alfa y L por los ALM. Más, ahora la primera derivada en T, XY, TJ, K, y la sumatoria en LM, aquí serían los beta JM y los ALM. Entonces, estos dos términos es lo que seguiría de la sumatoria de esto de aquí, la que hicimos en este punto, si yo expandiera para los siguientes dos términos, perdón. Para los términos este, de la derivada en x, la primera, y de la derivada en t. Entonces, de ahí lo que nos va a quedar son términos h cuadrado y k cuadrado, y lo mixto, que este mixto pertenece a cualquiera de las dos. Entonces, aquí podríamos decir que es más o de h cuadrado más o de k cuadrado. Entonces, aquí estamos bajo el supuesto de que u sub i j igual a 1 satisface el esquema de diferencias, por lo tanto tenemos que esta suma da 0, pero no es suficiente porque como el error de truncamiento va acompañado de este k, entonces el error de truncamiento quedaría así. H sobre k, ¿ok? Este todavía puede tender a 0. Más la parcial respecto a t, xy, tj. Aquí ya no habría k porque se cancelaría, quedaría la sumatoria lm de los bjm, los a, de los beta jm y los alm, más el término o de h cuadrado sobre k, más o de k. Ok. Que en sí, vamos a ver. Bueno, el caso es que esto todavía puede tender, este término de aquí todavía puede tender a cero. Eso va a depender en sí de la forma de que tengan h y k, pero estos pueden tender a cero perfectamente. Sin embargo, aún tenemos problema de consistencia aquí. Porque para que sea consistente, esta suma tiene que ser necesariamente cero. De lo contrario, pues no tendríamos nada que haga tender a cero esto cuando h y k tiendan a cero. Estos términos de aquí pueden tender a cero dependiendo del h y el k, la forma en la que estén colocados, pero esto puede tender a cero. Y aún así, este podría todavía no tender a cero, así que de repente deberíamos de exigir que esta sumatoria fuese cero también. El caso es que no tenemos una forma 100% clara de cómo garantizar que estos elementos converjan a cero, pero sobre todo este es el del problema. Porque aquí ni siquiera hay h ni k, aquí no hay forma de cómo concluir de que este error de truncamiento va a tender a cero cuando h y k tiendan a cero. Entonces, por eso no es suficiente que satisfaga esta solución constante, satisfaga el sistema de ecuaciones en diferencias, porque no me garantiza de que este término se va a cancelar. Entonces, por eso no necesariamente va a cumplir la consistencia.
no está garantizada la consistencia. Bueno, de hecho no puse el porqué, pero pues U sub T, X y T, J y esta sumatoria. Puede ser distinto de cero. Y no depende de H ni de K. O mejor dicho, y es O de 1. Porque no depende ni de H ni de K. Simplemente una constante. Todas las constantes son O de 1. Entonces, es distinto de cero y es O de 1. Por lo tanto, este error sería igual a O de 1. Entonces, ahí tenemos esto. Este era el inciso A, pero que lo cual lo quería revisar más que todo por verlo de determinar la consistencia en los métodos que estamos viendo y esta forma genérica que podría llegar a servirles. ¿Okay? El inciso B, este creo que no vale la pena desarrollarlo del todo, pero es básicamente ver que el, o se nos pregunta que si dos esquemas en diferencias finitas que nos dan pueden resolver la ecuación del calor, homogénea, claro. Entonces, pueden los siguientes. Esquemas en diferencias. Ser utilizados para resolver la ecuación del calor. Y pues los dos son estos. Y el otro es este. Menos 1, J menos 2, 1 más lambda U sub I, J y menos lambda U sub I menos 1, J. A ver. Sí, esta es la pregunta B del mismo ejercicio 3.2. Pero entonces, este inciso B, realmente no vale la pena desarrollar un procedimiento así en clase porque es bien sencillo lo que hay que hacer. Arriba, en el inciso A, teníamos un criterio para descartar métodos de o esquemas de diferencias finitas. Si al sustituir U y J igual a 1 no se cumple, entonces prácticamente no sirve, por decirlo así, porque no ni siquiera va a ser consistente. Entonces necesitamos que lo cumpla. Y pues este inciso B es literalmente eso, aplicar el inciso A para determinar si estos métodos funcionan o no. Lo que no dice aquí, que es para parte del análisis que hay que hacer, es que pregunta realmente que si pueden ser utilizados. Entonces uno puede decir, poder, de poder se pueden, pero la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué pueden?
Entonces, aquí la cuestión es que no pueden ser utilizados porque no son consistentes. Y un método que no es consistente no vale la pena ni siquiera utilizarlo. Entonces, en este caso, pues es más o menos sencillo comprobar que en ambos incisos, pues no se cumple al sustituir UIJ igual a 1. En el primero, falla por este término. Ese término con K no se cancela. O sea, a la izquierda solo va a quedar 1. Y a la derecha va a quedar un menos K ahí. Entonces, no son iguales. De hecho, va a quedar un 1 menos K. Sí, porque menos 2 lambda se va a cancelar. Ese sí. Va a quedar un 1 menos K. Entonces, no se cumple, por lo tanto el sistema no es consistente y no debe de ser utilizado. Y en el otro es parecido, solo que el otro es un poquito con trampa, porque en sí aquí lo que sucede es que al lado izquierdo nos queda menos 2 al sustituir u y j igual a 1, para todo i y para todo j, pero aquí a la derecha lo que nos queda es menos 2. Menos 4 lambda. O sea, aquí juegan con el que uno se equivoque porque aquí hay unos negativos y aquí está positivo. Pero con este negativo de aquí, pues entonces quedan negativo 4 lambda. Entonces, como no se cumple, entonces tampoco puede ser utilizado. Entonces, como les decía, este ejercicio era más que todo aplicando el inciso A. El libro suele tener ese tipo de ejercicios, si lo han notado, en el que en un inciso desarrollan algo y luego en los otros incisos intentan como explicarlo o aplicar lo que decía un inciso anterior. Okay. Y el inciso C del mismo 3.2 dice que si puede la observación hecha en el inciso A, puede la observación de A aplicarse a un esquema de diferencias finitas, un esquema de diferencias finitas para la ecuación dUxx igual a UT, donde D es mayor que cero. Constante. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿puede aplicarse a? dUxx igual a UT más U. En este caso, lo que se nos pregunta es si esa misma o si lo mismo argumento sería válido. La respuesta en ambos casos es que no, pero el argumento es ligeramente distinto. En este último, en esta última parte, que es la parte más sencilla de descartar, podemos argumentar fácilmente que si la solución constante ni siquiera satisface la ecuación diferencial, mucho menos debería de satisfacer la ecuación en diferencias. Así que para ese inciso C, bastaría con decir eso. Si no satisface ni la ecuación diferencial, entonces no podemos esperar a que satisfaga la ecuación en diferencias. Pero lo interesante está aquí. Entonces, para argumentar de por qué no debería de cumplirse, pues la cuestión termina siendo en que uno es esta constante D, que nosotros la supusimos 1 en los métodos que hemos estado trabajando, pero cuando no es necesariamente igual a 1, entonces no se va a cumplir exactamente lo de arriba, sino que
va a cumplir otra relación ligeramente distinta. Vamos a ver. Quiero ver cómo puedo, se podría explicar. Okay, vamos a ver. Me parece que de este va a valer la pena desarrollar en serie de Taylor. Desarrollar serie de Taylor para esto. Vamos a ver si lo vale. Bueno, inicialmente aseguraba que no podría aplicarse, pero ahora tengo un poco de dudas si podría aplicarse o no. Ah, bueno, pero en este caso es más sencillo descartarlo, creo yo, porque bastaría con que encontremos un método consistente que no satisfaga lo pedido para este problema. Ok, entonces vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Este creo que sí vale la pena escribir algo para la primera pregunta, sobre todo. Entonces, recordemos que la segunda derivada de hablada en x y más 1, perdón, en x y tj, esto sería igual a. O sería, sí, sería exactamente igual a u en x y menos 1 con tj menos 2 u en x y tj más u en x y más 1 tj, todo esto entre h cuadrado más un término o de h cuadrado. Y y a generar un esquema en diferente. Entonces, u en x y tj más 1 menos u en x y tj entre k más un término o de k. Ok. Bien, entonces, sustituyendo estas dos aproximaciones en la ecuación diferencial, pues lo que nos queda es d entre h cuadrado. Bueno, de hecho va a quedar d por lambda, porque lambda es k sobre h cuadrado. Entonces, d por lambda,
u sub i menos 1, j menos 2t por lambda u sub i, j u sería d por lambda u sub i más 1, j, esto sería el lado izquierdo, y el lado derecho es simplemente u sub i, j más 1, menos u sub i, j, ya quitando los errores de los términos de truncamiento. Entonces, el método de diferencias finitas que, por cierto, este método sería de orden O de H cuadrado más O de K, que es consistente, pero no es el orden y que es consistente, sino el método de diferencias finitas. O sea, esto solo es una frase explicativa. El método de diferencias finitas, que es de este orden, que es consistente, determinado por estas aproximaciones. Ocupando un espacio. Determinado por estas aproximaciones, está dado por esto de aquí. Ah, bueno, de hecho no hace falta el está dado por, porque ya había dicho determinado por. Entonces, es este de aquí. Notemos que u sub i j idénticamente igual a 1 no satisface este esquema. No satisface este esquema. ¿Por qué no? Bueno, aunque bueno, el lado izquierdo, aunque sí lo satisface, ¿verdad? No me salió como quería. De repente sí lo satisface, entonces. No, el error de truncamiento es eso ya h cuadrado más o de k, porque lo que nosotros primero hacemos es multiplicar esto por d, luego sumarlos. Luego quitamos el error de truncamiento y luego hacemos la multiplicación por h cuadrado. O sea, la multiplicación la multiplicación del k es hasta el final, después de haber quitado los términos de ¿cómo se llama? Los órdenes de error aquí. Bien. Pero no salió como quería, porque en teoría esto sí se cancela. De repente sí cumple para este también. Yo estaba esperando que por esta D no fuesen iguales, pero en realidad sí lo son. Bueno, a lo mejor hay que darle un poquito más de pensamiento a este, me lo tomé un poco a la ligera porque sí habría que ponerse a comprobarlo, entonces. Vamos a ver. Porque, ¿qué influiría aquí si yo lo multiplico esto por D?
En sí, en nada, al final también cuando lo pase a restar todo el esquema que saldría de aquí, también llegaría a una expresión de esta forma. Solo que estos alfa, algunos estarían multiplicados por D. Así que realmente creo que sí lo. Y creo que sí lo cumpliría, pero sí, si vamos a encontrar un método que sea consistente, pero que no, pero para esta ecuación, que sea consistente para esta ecuación y que no, y que esta solución no satisfaga el esquema, entonces eso bastaría para argumentar de que la observación en A no aplica, pero me parece que podría ser que sí aplique. Porque analizándolo de aquí, si yo multiplico por una D acá, a lo único que estaría agregando es que algunos de estos alfa, perdón, algunos de estos A van a estar multiplicados por una D. Así que yo creo que sí debería de cumplir. Bueno, creo que como estamos ante la expectativa de esto, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a pensar de este problema, a ver qué podemos concluir si nos quedamos con que sí lo es y logramos elaborar un argumento que convenza. O podemos intentar de repente buscar un método que sí sea, que sea consistente como este, pero que las aproximaciones o el método de diferencia finitas no sea satisfecho por por la solución U y J igual a 1, para todo I y para todo J. Pero me parece que sí. En este momento estoy un 70% seguro de que sí, pero vamos a irlo pensando entonces. Mañana, luego de hacer la breve discusión sobre eso, para no darle mucho largo a este problema, vamos a hacer el 3.9, en el cual consiste en cómo nosotros derivar un método a partir de un stencil dado. Eso es un problema muy interesante y muy posiblemente un problema de examen, así que procuren estar mañana cuando hagamos ese ejercicio, para que lo tengan de referencia. Ok, entonces, bueno, por hoy llegaríamos hasta Una aquí. pregunta. Dígame. ¿Podría hacer algún ejemplo en estos días en el que se haga todo el análisis para un método, pero de otra ecuación diferencial? Vamos a ver. De este, creo que tenía uno listo de esos, pero déjenme revisar. Sí, vamos a. Sí, vamos a ver si tenemos el chance mañana también, pero el 314, que lo pienso hacer en clase, aborda un problema que no es exactamente la ecuación del calor, sino un problema de difusión en general. Entonces, sí, lo vamos a tener. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, tengan feliz tarde. Seguimos trabajando Sí, mañana. también. Hasta luego. Adiós.